Solamente la justicia salvadoreña, en la que confía, será la que decida el futuro del expresidente Francisco Flores, dijo el pesenista y diputado Mario Ponce en reciente entrevista. Creo que debemos de respetar la institucionalidad, debemos de dejar que las instituciones funcionen y que los funcionarios responsables de administrar justicia administren justicia correctamente. Y serán los jueces los que tendrán la última palabra. Se refirió a la candidatura del ex fiscal Luis Martínez a la rectoría del Ministerio Público. Dijo que como ciudadano tiene derecho a participar en la contienda, pero tiene poco apoyo. Lastimosamente, los votos de Arena son importantes para elegir fiscal. Los votos del FMLN también son importantes para elegir fiscal y esa es una decepción de parte de los que hemos conformado o somos parte de la comisión política por el hecho de que no se vio esa voluntad política reflejada en las reuniones de trabajo, en la comisión política para tratar de sacar fiscal antes de la salida de esta de terminar este año. Es lamentable no haber puesto el esmero, el compromiso de país por encima del criterio partidario, porque pareciera que el haber retrasado la elección del fiscal era como una estrategia para que se dieran ciertos acontecimientos. Eso es lo que yo percibo como ciudadano, ¿vea? Y como diputado, que al final solo me toca lamentarme, digamos, lo que el que la institución esté en acefalía. El hecho que el fiscal saliente, fiscal general saliente, haya dejado a un fiscal adjunto, pues eso no creo que sea lo más conveniente. Primero, que los operadores de justicia de alguna manera protestan y a veces hacen que los juicios se clausuren por no aceptar la representación fiscal porque no tiene la legitimidad que le da el pueblo salvadoreño al fiscal titular. Al ser consultado sobre la mala racha que pasa el PCN por los casos de corrupción y otros ilícitos de varios miembros de ese instituto político, dijo que igualmente lo deja en manos de la justicia. Yo creo que la justicia, las instituciones tienen que funcionar y aquí quiero repetir lo que dije, la institucionalidad tiene que funcionar, los funcionarios tienen que actuar. Cuando un político, sea de mi partido o sea de otro partido, de alguna manera es señalado por alguna situación, pues por supuesto responde por sus actos. No el partido va a responder por los actos. El partido no puede responder por mis actos personales, por mi conducta personal. Es la persona la que responde por su conducta personal. Es ahí donde nosotros tenemos que ser cuidadosos con la selección de los candidatos y candidatas a diputadas. Creo que nos ha fallado el filtro de la selección de hombres y mujeres que obviamente corren para una candidatura. Y en ese sentido creo que tenemos que revisar el comportamiento, revisar también el compromiso del partido de ir a estudiar o ir a investigar la vida pasada también de estas personas. El parlamentario y dirigente del PCN brindó estas declaraciones luego de participar en una reunión con representantes y amigos de ese partido realizada en San Francisco Gotera. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.